Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, vamos a dar inicio con unos minutitos de tolerancia. En nombre de Lita, les agradezco que se hayan sumado hoy. Me presento, mi nombre es Matías Daguero, soy especialista en dirección de finanzas, en contador público, en cuanto a lo académico, y en lo laboral soy presidente de Closing Bell Advisors, de bolsa. Me dedico a asesorar tanto a personas como a empresas en lo que es alternativas de inversión y financiamiento a través del mercado de capitales. Así que en eso pueden aprovechar este espacio también para consultar y las dudas que tengan respecto a temas vinculados a inversiones. El motivo de la charla es ver dónde invertir en un mundo inflacionario y un mundo que está en crisis. La dinámica de la charla va a ser, primero voy a tener unas cuantas diapositivas para compartirles un poco de información, y después lo más enriquecedor es generar un espacio donde puedan sacarse todas sus dudas, todas sus consultas que quieran realizar. Aquellos que se animen y que quieran pueden abrir las cámaras, por ahí ayuda a uno como presentador ver si empiezan a fruncir el ceño o algo, como que no están siguiendo mucho lo que uno dice, así que siéntanse libres, aquellos que quieran abrir la cámara, también a uno le ayuda bien. Bueno, vamos a comenzar con una primera apreciación, que cuando uno va a empezar a invertir, lo que va a buscar, y es importante buscarlo, es al principio, o sea, empezar por ser protagonista de nuestras finanzas. Ahí en esta imagen que me gusta usar mucho, uno ve los cuatro lápices y ve que está perfecto, claramente no trabajó, no hizo mucho. Y es algo que pasa, o sea, es fácil, como dice, lucir perfecto cuando no has hecho nada. Cuando uno nunca en su vida había invertido y empieza a invertir, probablemente conocidos, familiares, digan, bueno, pero vos eras un gastador compulsivo, o qué te venís a hacer ahora el que ahorrás, el que invertís. Entonces, saber que eso va a estar presente y que va a pasar. Entonces, es nuestra intención de no dejar que eso nos afecte y empezar a invertir. ¿Por qué? ¿Qué beneficios hay al invertir? Y acá uno compara lo que es el ahorro versus la inversión. El ahorro, en el modelo tradicional de Argentina, en muchos casos es simplemente poner los dólares abajo del colchón, y esto se contrapone con hacer inversiones. Y en eso, a ver, a mí siempre me gusta hablar de dos formas de ver esto, una forma individualista y una forma más en cuanto a la sociedad. Desde el punto de vista meramente individualista, cuando vos ahorrás solamente, por ejemplo, si tenés 10 mil dólares y los guardas abajo del colchón, de acá a 10 años, si no pagas impuestos y no tenés el costo de una caja de seguridad, a lo sumo vas a seguir teniendo esos mismos 10 mil dólares. En cambio, si esos 10 mil dólares vos los invertís, supongamos una tasa anual del 7% en dólares, que sería un número razonable cuando uno invierte en periodos de largo plazo. El mercado de Estados Unidos en promedio da un 9, 9,5 en dólares, entonces un 7 incluso por debajo de lo que da el mercado.
Hay algo que se llama la regla del 72, vos haces 72 dividido en la tasa que estás obteniendo y te dice cada cuánto duplicas tu capital. Entonces, por ejemplo, si hacemos 72 dividido 7, te da que cada 10 años vas a estar duplicando tu capital, haciendo un redondeo. Entonces vos decís, esta persona que tenía 10 mil dólares, si lo guarda abajo del colchón a los 10 años, si no pagó impuestos y no tuvo que pagar la caja de seguridad, sigue teniendo 10 mil. Si pagó impuestos y la caja de seguridad, menos todavía. Una persona que los invirtió al 7% anual, a los 10 años duplicó su capital. O sea, en lugar de 10 mil, tiene 20 mil. Capaz que alguno me dice, bueno, tampoco es tanta diferencia tener 10 o 20 mil dólares. A los 20 años, el que ahorró sigue teniendo 10 mil, el otro ya pasa a tener 40 mil, que duplicó los 20 en el segundo término. A los 30 años, el otro sigue teniendo 10 mil, y esa otra persona pasa a tener 80 mil. O sea que hay una diferencia importante a nivel personal entre invertir y no hacer. Y acá ni siquiera estamos considerando a los 10 años que esos 10 mil dólares ya no siguen comprando lo mismo que compraban en el día de hoy. Y desde un punto de vista como sociedad, ese ahorro que uno en ese momento, ese dinero lo está apartando, no va a consumir, no lo va a utilizar, si uno no lo invierte, sale de circulación. Entonces ralentiza el movimiento económico. En cambio, si nosotros lo invertimos y con ese dinero, no sé, le prestamos dinero a una pyme, a una empresa, esa empresa puede dar trabajo, comprarse una máquina y de esa manera incrementar la producción, mejorar la productividad, que es algo que en un país como el nuestro, que es un mercado de capitales tan chico, se nota. Entonces, el tema de poder poner a trabajar nuestro dinero también nos favorece como economía. ¿Qué rendimientos tienen los activos en la Argentina? Y este es un gráfico de elaboración propia que solemos compartir. ¿Cómo leerlo? Acá tenemos los distintos años, o sea, en la próxima diapositiva les pongo los últimos 2 años. Pero, ¿qué vemos en cada año? En cada año, o sea, todos son activos que podamos invertir y vemos cómo se fueron moviendo a lo largo de diferentes años. Hago un poco un zoom para que lo vean mejor, porque veo algunos que salen los ojos, entonces para que esté más cerca. Y siempre está del mismo color el mismo activo. Y como podrán ver, hay algunos activos que un año están arriba, otro año están abajo. Entonces, esto de que tenemos muchas veces fundamentalistas de una inversión que dice, en Argentina, no sé, hay que hacer solo dólares, o confía en los ladrillos que están ahí, nadie te va a sacar, o no sé, no creo que haya muchos defensores del plazo fijo, pero son las 3 inversiones tradicionales que solemos tener en nuestro país. Podemos ver que no todos los años sigue la misma inversión siendo la ganadora. Entonces, poniendo un poco la lupa en qué son estos activos, tenemos por un lado, arranquemos con el que fue el mejor en el año 2011, como para seguir ese orden, el oro, y todos estos activos van a estar valuados en pesos para poder compararlos con la inflación, ahí la ven en ese color rojo. La inflación va a ser como nuestro objetivo de mínimo, o sea, como quien dice, el nivel del mar. Si estamos abajo de eso, nos tapó el agua. No estamos logrando. Cuando uno invierte, la definición de Manuel es resigno un consumo hoy para consumir más en el futuro. Si no le gano a la inflación, voy a estar por debajo de ese poder adquisitivo que tenía si no hubiera invertido. Entonces, al menos tengo que buscar ganarle a la inflación. Uno dice al menos, pero en un país como Argentina, por ejemplo, este año la inflación se espera que va a estar en torno al 60%. Entonces, no es un objetivo sencillo. Tenemos, bueno, entonces el oro por un lado. Por otro lado, el S&P 500 en pesos. ¿Qué es eso? El S&P es el índice accionario que nombra las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, que hoy, cuando yo empecé a hacer este cálculo, no estaba la posibilidad, porque no existían lo que se llaman los CDRs de ETF, pero hoy ya sí existen. Entonces hoy una persona con un pequeño capital, ya lo vamos a ver, puede hacerse accionista de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Después tenemos al dólar, no necesita mayor presentación, los inmuebles tampoco lo necesitan, y el plazo fijo, todos los típicos instrumentos utilizados en nuestro país, los bonos argentinos y
el índice Merval. Los bonos argentinos es deuda que emite el gobierno, y el índice Merval son acciones argentinas, un índice que nuclea las acciones argentinas. Entonces, si nos volvamos ahora a la perspectiva de más arriba, de ver todos los años, fíjense que, a ver, podemos encontrar algunos patrones, por decir alguno. Miremos el plazo fijo. El plazo fijo prácticamente todos los años está por debajo de la inflación. O sea, sería, vamos, para no herir susceptibilidad, vamos a decir deportivo, perder siempre, no vamos a ganar ningún juego de fútbol, pero está por debajo siempre de la inflación. Y aún así es uno de los activos más usados por la gente. El tema del plazo fijo da tranquilidad. Uno dice, pongo 100, en el siguiente tengo 103, 104. Pero bueno, te da tranquilidad que pones 100, te da 104, la inflación hace que hubieras necesitado 106, por ejemplo, en los últimos meses. Es como que si hay una política de Estado a lo largo de los años, ahí ya te doy la palabra, Ignacio, si hay una política de Estado que no reconoce grietas ni banderas políticas, es el tema de la tasa real negativa. ¿Qué es una tasa real negativa? Que te pagan una tasa que está por debajo de lo que es la inflación. Adelante, Ignacio. Hola, Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. No, no te quería interrumpir, pero veo que el chat está deshabilitado como para ir dejando preguntas. Está deshabilitado el chat. En eso, si me podés ayudar, Cecilia, para habilitarlo. La pregunta que te quería hacer ahora es si tenés este mismo gráfico, pero con los riesgos, digamos. Claro, exactamente, porque cada inversión conlleva un riesgo. Entonces, eso es importante. De conocerlo. Haceme acordar sobre el final, Ignacio, y les muestro una plaquita de eso que me lo envía. Dale, gracias. Ahí, bueno, ahí está intentando, ya lo va a hacer Cecilia, el tema de habilitar las preguntas del chat. Bien, entonces, volviendo al tema de los patrones, gracias por la consulta, si quieres, después te vuelvo a volver sobre eso. Ahí está, ahí lo tomó el chat que había puesto, así que ahí está tomando. Gracias, Cecilia. Cuando vos ves acá distintas herramientas, podemos decir, bueno, por un lado el tema del plazo fijo, como una constante. Otra constante, y quizás llamativa, fíjense que el dólar, sí, puede ser que a algunos años, y en esto está muy grabado a fuego, 2018, 19 y 20, que le ganó a la inflación, pero cuando vemos más en el largo plazo, no ha servido todos los años para ganarle la inflación. Y si uno analiza, en eso sí, tengo por ahí otros gráficos de más largo plazo, el dólar no ha alcanzado simplemente comprar dólares en contra de lo que es el imaginario colectivo para cubrirse de la inflación. Y en esto les pongo quizás un ejemplo personal. Yo en el año, y en esto, ustedes asocienlo con algún bien o con algo que recuerdan. Esto no es por hablar ni bien ni mal de una época política, sino que era más fácil de recordar todo, porque un peso era un dólar, entonces uno podía recordar los precios. Hoy me preguntan cuánto pagué en el súper esta tarde y no me acuerdo, porque como los precios van cambiando todo el tiempo, a todos nos pasa. Pero en aquel momento recuerdo un familiar que estaba pagando, allá por fines de los 90, un Renault Twingo. El Renault Twingo, para aquellos que sean más jóvenes y no lo conozcan, era un auto de entrada de Renault, y estaba en torno a 7.500 pesos, que eran 7.500 dólares. Hoy, si uno tiene 7.500 dólares, no se puede comprar el, digamos, el Renault Kwid, que sería como el equivalente. Y eso que el sector automotriz, o sea, es un sector que ha tenido un gran avance en la tecnología, en la producción, en la productividad. O sea, hoy es hacer fabricar un auto es mucho más sencillo que lo que era a fines de los 90 por el avance de la tecnología. Entonces, eso podría hacer que el precio incluso sea más bajo aún. Pero no llegamos. Pensemos en algo más cerca. Un iPhone en 2008 salía a $700 cuando sale al mercado. Hoy sale arriba de 1.200, $1.300. Entonces, tenemos por ese lado que está. Entonces, tenés que ver eso de. Ahí ya pasamos a la siguiente diapositiva, mira, y te contesto eso que hago. Después,
otro tipo de inversiones, como pueden ser, no sé, las acciones argentinas, son un equipo que o sale campeón o se va al descenso. Fíjense que por lo general o están entre los últimos, como vimos en esto acá en 2011, 2012 y 2018, 19 y 20, o están entre los primeros, como fue este ciclo 2013 a 2017, fue un ciclo muy alcista para las acciones argentinas, de lo que fue la derrota en las elecciones legislativas de 2013 de Cristina Kirchner en manos de Massa, y hasta el pico máximo de la era Macri, que fue enero de 2018. En ese momento el Narval pasó de estar en torno a 350, $400 a llegar a casi $1.800. Los bonos argentinos tienen un recorrido similar al de las acciones, pero por lo general, cuando suben, salvo en 2015, los bonos suben menos que lo que suben las acciones argentinas, o sea, porque se condice con un momento de auge de la economía argentina, y las acciones del exterior por lo general han tenido un buen rendimiento comparado con lo que es los activos argentinos, que están completamente fuera de nuestro ciclo económico. Cuando vemos el año 2021 y 2022, como para poner la lupa sobre lo más reciente, pero a mí siempre me gusta tener la visión de toda la historia para cuando uno invierte a largo plazo, no enceguecerse con un único periodo de tiempo, la historia es quizás diferente en cuanto a un año y el otro, lo que fue el año pasado y lo que es este año. Una última conclusión que sí me gusta dar de esta diapositiva, me estaba olvidando, es la importancia de la diversificación. Fíjense que casarnos con un único activo no nos garantiza el ganarle a la inflación todos los años. O sea, cuando escuchemos frases que el que hace esto siempre le va a ganar, ya sea, no sé, el dólar, los inmuebles, el plazo fijo, la inversión en bolsa, o sea, cualquier activo no va a ser el que gane todos los partidos. Pero pensemos en, hasta, no sé, un jugador de fútbol como Messi, no puede ganar todos los partidos, no puede ganar todos los campeonatos. Entonces, eso está bueno también en nuestro portafolio tener esa visión de diversificación. 2021 fue, después de 3 años consecutivos del dólar con una fuerte suba que le ganaba con creces de inflación, fue el primer año en el que ya el dólar no le ganó la inflación, y este año viene pasando lo mismo, nada más que este año es mucho más profundo esa diferencia entre el dólar y la inflación. Después, el año pasado tuvimos como la inversión sobresaliente, lo que fue el S&P 500, o sea, las acciones de Estados Unidos, y las acciones argentinas. Entonces, cuando uno mira esto, en conclusión de lo que fue el 2021, y vinculado a lo que preguntaba Ignacio, para obtener un retorno positivo, o sea, un retorno real positivo de ganarle a la inflación, hubo que asumir riesgo, o sea, hubo que comprar acciones. Una persona que dijera, bueno, simplemente compro dólares, o hago un plazo fijo, ni que hablar de los inmuebles, que tienen varios años de caída seguida, no le hubiera alcanzado para ganar. Y el 2022, y eso es lo que también ponía un poco consultando en el chat Miriam, ¿cómo hacer para ganarle a la inflación? Porque si vemos, ningún activo de los tradicionales ha obtenido en lo que llevamos del año, y eso siempre es importante hacer esa aclaración, un rendimiento por encima de la inflación. O sea, el plazo fijo tiene un rendimiento real negativo, las acciones argentinas no han llegado a ganarle, el oro y el dólar no han tenido una suba, lo mismo que los inmuebles, los bonos argentinos están prácticamente hechos, y en Estados Unidos estamos en un año que viene siendo, bueno, hasta hace unos días era el segundo peor arranque de la historia, o sea, el peor arranque anterior a este era el 1932, no teníamos que ir hasta ese momento. Ahora ya estamos, porque un par de días subió y recuperó un poco, ahora estamos en el cuarto peor arranque de la historia, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahora se me va a escapar cuál fue el otro año, creo que el año de la guerra de Vietnam, fueron peores que lo que está haciendo este año, además de 1922. Entonces venimos con un año muy difícil. Y esto, por ahí, puede llevar a un inversor a desalentarse, a decir, che, al final estoy ahorrando, estoy buscando poner mi capital en inversiones de largo plazo, y estoy perdiendo capital. Lo importante en esos casos, y ya lo vamos a ver, es no ceñir nuestro análisis a un periodo corto de tiempo. En este caso son 5 meses, todavía es un plazo muy corto
cuando uno ve. Y después está también la visión de la oportunidad. En un par de diapositivas más adelante está, pero no, para no dejar sin respuesta tanto lo de Miriam. Cuando el mercado tuvo caídas tan profundas como esta, por lo general, un año después tuvo una recuperación importante. Entonces, esto es la posibilidad. ¿Vieron cuando uno ve hay una liquidación, hay una oferta y va y la compra? Eso en la bolsa es más contraintuitivo. Si yo les digo que una acción como Amazon ha caído 40% en los últimos mes y medio, la verdad que no es normal que una acción como Amazon caiga 40% en dólares en un mes y medio. Y si es una, si se trata de una empresa, porque hay momentos en los que todo cae, lo que uno tiene que saber separar es una buena empresa de una mala empresa, un buen management de un mal management. Entonces, eso no te genera lo mismo entrar en un momento en que podés comprar una empresa como esa a un precio de descuento. En el largo plazo vas a poder tener una ventaja respecto a eso. Me pregunta Ignacio de respecto a la comparativa de las cripto, no lo tenemos acá, y te cuento por qué. El tema de las cripto, hoy la más conocida es la que podríamos tener todo un track record, podría ser el Bitcoin. Lo que pasa es que el Bitcoin es un activo. Yo acá lo que busco es nuclear por digamos, en inglés sería asset class, o sea, por grupo de activos. Yo acá, por ejemplo, te pongo Merval, no te pongo la acción de Galicia, la acción de... Porque lo que uno busca es el índice. Si yo, no sé, pusiera el S&P 500, este año está perdiendo, pero podría poner, no sé, la acción de alguna empresa petrolera que este año sube. Y me estaría yendo ya algo muy puntual, muy específico. En el caso de las cripto, todavía no hay como un índice que las englobe, pero seguramente con el crecimiento y con el desarrollo va a haber y uno va a poder encontrar algo para empezar a poner. Si vos dijeras el Bitcoin, bueno, el Bitcoin muchos de estos años fue la mejor inversión y muchos de estos años fue la peor inversión. El riesgo es diferente, ya es un riesgo muy específico. Después, si me queda tiempo al final, háganme acordar y hagamos un poquito más de la cripto, pero porque es un tema en sí, no me quiero ir tanto por las ramas. Las acciones norteamericanas han mostrado muy buenos rendimientos a lo largo de la historia. Este es un gráfico que muestra el retorno anualizado desde 1872 hasta 2018 de lo que son invirtiendo en periodos de un año, de cinco años, de dejar que se proyecte todo y después lo comparto, de 10 años y de 20 años. Y acá lo que podemos ver, las líneas rojas son los años con pérdida, las líneas verdes son los años con ganancia, que mientras más tiempo yo permanezco invertido, más son las chances de tener un retorno positivo. Fíjense que incluso periodos de 20 años nunca en la historia arroja una pérdida. O sea, si yo fuera el hombre más desafortunado del mundo que empiezo a invertir el día antes de la crisis de 1930, del crash del 87, de la crisis inmobiliaria del 2008, de la burbuja.com del 2000, nunca en la historia, 20 años después, estaba a pérdida. Quizás uno diga, bueno, pero 20 años es mucho tiempo. Depende del objetivo de tu inversión. Si tú estás invirtiendo para tu retiro, en algún momento tuviste 20 años de largo plazo para invertir. Entonces eso es algo también a monitorear. Mientras más cerca y más corto es mi horizonte de tiempo, bueno, deberé mirar más los números de arriba. Mientras más largo es mi horizonte de tiempo, podré mirar los números de abajo. Y la bolsa premia a los inversores de largo plazo. Hay un dicho que habla de que la bolsa es como el casino, pero al revés. ¿En qué sentido? Muchas veces la gente dice, la bolsa es una timba, esto es, no sé, son numeritos de pantalla, que suben, que bajan. Cuando uno hace estudios más ya profundos, y hasta simplemente por probabilidad de la estadística, cuando uno va al casino, no sé, si le juega el 6 en la ruleta y sale, lo mejor que puede hacer es agarrar todo el dinero e irse. Porque dice, mira, esta es mi... Si piensa que esta es su noche de suerte, que con esto ahora se va a parar para toda la vida y sigue jugando para ver si gana más, está demostrado matemáticamente que las probabilidades que tiene es de perder todo su dinero, aun cuando haya tenido la suerte de ganar al principio.
Por algo los casinos son un negocio tan rentable. En cambio, en la bolsa, lo que demuestra la historia es que mientras más tiempo vos permanezcas invertido, las probabilidades están a tu favor. Esto está vinculado a lo que les decía en el gráfico anterior. Si uno toma del periodo de 1871 a 2020, teniendo en cartera, y acá no es comprar, vender, buscar hacer trading, sino simplemente compro el índice, asumo que no voy a poder anticiparme a cuándo va a subir, cuándo va a bajar, simplemente compro el índice y me lo quedo, y tomo todos los periodos de estos durante la historia, hay un 61% de meses en donde fue positivo. O sea, el rendimiento fue positivo. Acá uno podría decir, bueno, sí, tengo una probabilidad mayor del 50%, pero tampoco es tan alta. Cuando voy a un periodo de 3 meses, el 63%. En 6 meses, el 66%. Un año, el 69%. 5 años, ya el 81% de todos estos periodos de la historia fueron positivos. Fíjense que ya llegando a 10 años, ya estoy casi en el 89% de la probabilidad. 15 años, el 95%. Y 20, lo que veía, el 100%. O sea que mientras más tiempo yo haya permanecido invertido en la bolsa, mayores eran mis probabilidades de tener un buen retorno. Y acá, una cuestión importante. Esto está analizado con el índice accionario de Estados Unidos. No es lo mismo decir, hago esto con acciones argentinas. Porque las acciones argentinas, a diferencia de lo que es las acciones de Estados Unidos, tienen ciclos de fuertes caídas que luego no se recuperan. ¿Pero por qué? Porque el movimiento de las acciones a la larga son una réplica de lo que sucede con el PBI de un país. Si un PBI de un país crece, eso significa que la economía se está moviendo. Si la economía se está moviendo, las empresas que tienen buenos negocios están ganando dinero y por eso suben de precio sus acciones, y suben de precio de las acciones, sube la bolsa. Bueno, en Argentina, lamentablemente, estamos en un ciclo desde hace muchas décadas en los que nuestro PBI no crece a un buen ritmo, y eso mismo pasa con las acciones de nuestro país. Entonces, inversor de largo plazo sí, pero en cualquier lado no. Hay que ver que ese lugar en el que estemos tenga crecimiento. Entonces la bolsa, les decía, que premia a los inversores de largo plazo y el tema de los rendimientos, sí, tenés que son destacados. O sea, cuando vos ves en esta diapositiva, son los retornos de 20 años roleados y deflactados ya por la inflación. Perdón, no te había visto. Entonces, premia a los inversores de largo plazo y castiga a los que quieren tomar el tiempo del mercado. Y esta diapositiva es muy interesante. Porque muchas veces pasa, y también uno como con sus clientes, como asesor y internamente, debe resistir esta tentación de querer tomarle el tiempo al mercado. Muchas veces la gente dice, bueno, cuando el mercado suba, estemos invertidos, cuando el mercado caiga, vendamos antes de que siga cayendo. La verdad que acertar eso es una cuestión que les diría prácticamente imposible. Y el tema de errarle tiene un costo muy caro para un inversor. ¿Qué vemos acá? ¿Cuál fue la performance del S&P 500 invertido desde 1990 a 2021? O sea, ya acá un periodo más corto de tiempo. Una persona que estuvo invertida todo el tiempo les tomó un 9,9% de utilidad. Ahora, aquellos que se perdieron el mejor día de cada año, o sea, un solo día, fíjense que alguien que dijo, mira, hoy me voy a salir porque para mí mañana va a caer, y ese día que pensaba que iba a caer fue el día que más subió en el año, bueno, ya el rendimiento anualizado no es del 9,9, sino que es del 6,1. Fíjense que le limaron, quizás alguno diga, bueno, pero que son 3 puntitos, no es tanto, en un periodo de tiempo muy largo es mucho esa diferencia que uno puede obtener. El que se perdió, ya no solo un día, sino 2 días, de 9,9 pasó al 3%. El que se perdió los 3 mejores días, 0,3. Ya casi no tuvo rendimiento. El que se perdió los 5 mejores días, el 4,1%. El que se perdió los mejores 10 días, pierde 12,6. Y el que se perdió
los mejores 20 días perdió el 24,4%. Entonces, esto de buscar tomarle el tiempo al mercado puede terminar haciendo que, estando en una buena inversión, pierdas dinero. Hay un inversor legendario que se llama Peter Lynch, que tuvo un fondo que se llama Magellan. Durante muchos años, durante más de 20 años, su fondo obtuvo un rendimiento cercano al 28% anual. O sea, casi que triplicaba el rendimiento del índice. Y él contaba que, según el estudio interno que ellos hacían de los que eran suscriptores a su fondo, a pesar de que su fondo casi que triplicó el rendimiento de lo que fue el índice, el inversor promedio, o sea, personas como nosotros que podían suscribir a su fondo, perdió plata. ¿Y por qué se daba eso? Bueno, porque cuando el mercado subía, la gente mandaba más plata, y cuando el mercado bajaba, la gente retiraba el dinero. Entonces pasaba esto, fíjense, se perdían los mejores días, y terminaban perdiendo dinero, aún estando en una inversión que era ganadora. Entonces, esto de querer buscar, tomarle el tiempo al mercado, es algo que puede ser muy costoso para tus finanzas personales. Y aparte se contrapone con una estrategia de inversión que es muy buena, que es la de ir todos los meses, de manera sistemática, ir ahorrando una parte de nuestros ingresos y colocándolo en la inversión. ¿Qué tiene de bueno eso? Que uno va entrando en distintos momentos del mercado, de un activo. Porque, ¿qué pasa? Si uno hace una inversión en un único momento, entra y con todo su capital va a esa inversión. Si esa inversión luego cae, que te da una posibilidad de entrar a un precio más bajo, vos no la vas a poder aprovechar porque ya habías empezado antes. En cambio, si vos todos los meses vas a poder ir aportando, podés ir entrando en distintos precios de mercado. Lo importante es que esa inversión en la que nosotros nos metamos sea una inversión que de largo plazo tenga perspectiva. O sea, no es lo mismo acá decir voy a comprar el índice norteamericano que voy a comprar, no sé, bonos argentinos. O sea, en ir entrando en distintos momentos, en algún activo puede ser beneficioso, en otros quizás no. Entonces, como les decía, esto, el mercado castiga a los que quieren tomarle el tiempo. Y la buena noticia es que hoy se pueden comprar en el mercado argentino de capitales con pesos, o sea, lo que son los CDR, quizás muchos de ustedes ya lo conozcan, permite asociarse a empresas como McDonald's, como Amazon, bueno, Facebook, que ahora se llama Meta, Netflix, Apple, Microsoft, Disney, acá por poner algunos, Twitter, hay un montón de compañías más que podemos acceder. Y la novedad del último tiempo, los últimos meses, que la verdad que es una revolución, es la posibilidad de comprar lo que son los CDR de ETF. ¿Qué son los ETF? Los ETF son como fondos comunes de inversión, pero que cotizan en el mercado. O sea, un fondo común de inversión que ustedes, si alguna vez hicieron, rescatas y recién al día siguiente, o a los dos días cuando se te acredita, sabes qué valor se te acreditó. En cambio, los fondos comunes de inversión, los ETF, a diferencia de los fondos comunes de inversión, cotizan en el mercado. O sea, que vos cuando lo vendes, sabes el precio que lo estás haciendo. Tienen menores costos de gestión, porque en muchos de estos casos simplemente lo que hacen es replicar un índice, y por ahora están estos 9 ETF. Seguramente la Comisión Nacional de Valores va a empezar a sumar luego más, pero lo importante es que tenemos una variedad importante. O sea, tenemos lo que es el índice de S&P 500, que como vimos son las 500 empresas más grandes, tenemos el Nasdaq, que estas son las empresas tecnológicas, tenemos el Russell, que vendría a ser algo así como el índice de las pymes de Estados Unidos, empresas de pequeña capitalización. Tenemos el EEM, que este es de mercados emergentes. Tenemos el del sector financiero. Tenemos el del sector de energía, que este es uno de los pocos sectores que este año tiene una fuerte suba. Tenemos el Dow Jones Industrial, que este es un, digamos que si uno toma los tres índices tradicionales, el S&P, el Nasdaq y el Dow Jones es el más conservador, que tiene las empresas industriales, son 30 empresas que componen este índice, es uno de los índices más antiguos. Después tenemos el EWZ, que este es un índice que lo que busca es replicar a la bolsa de Brasil. Y por último tenemos el ARK Innovation, este es un fondo que en 2020 estuvo muy de moda, que es de una gestora de Wall Street que se llama Cathie Wood, que se hizo célebre y muy famosa por
el tipo de inversiones agresivas, de innovación que hacía este fondo, que lamentablemente en los últimos, sobre todo el último año, ha caído en desgracia por la fuerte caída de precios que han tenido ese sector puntual. Porque frente a un escenario donde la Fed está subiendo las tasas, donde los commodities también han subido de precio, donde se espera que se quiten estímulos de parte de los bancos centrales, estos proyectos innovadores tienen que empezar a mostrar resultados a sus inversores y han sido muy, muy, muy castigados. En cuanto al contexto macro que tenemos hoy en tanto en Argentina como en el mundo, cuando vemos lo que es la inflación, este es un gráfico del economista Nelly Persichini, podemos ver que nos encontramos en un momento complejo. Acá tenemos, bueno, cada uno de los presidentes, Raúl Alfonsín, Carlos Saúl, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández Kirchner, su primera presidencia, la segunda, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Tenemos lo que es la inflación que ha tenido a lo largo de los diferentes, la mediana de inflación interanual y mensual, y el deterioro del poder de compra por año. O sea, si nos cruzamos de brazos, no hacemos nada y guardamos los precios abajo del colchón, creo que nadie que esté acá piense en eso como una opción. Pero bueno, si alguien hiciera lo de simplemente guardar los precios, es el deterioro del poder de compra que tiene. Y lo que estamos viendo en Argentina es el índice de inflación más alto desde la década de los 80. Esto no es solo un fenómeno que esté pasando en Argentina, sino también es algo que está pasando en el mundo. Obviamente, cada uno en su justa proporción. Cuando vemos aquí en lo que son los países desarrollados, tenemos que a marzo del 2022 el 60% de los países tenía una inflación más alta que el 5%. Para ver algo así, tenemos que irnos a la década de los 80. Y en los países en desarrollo, el 50% de los países está arriba de la tasa del 7%. Cuando se buscan razones de por qué se da esta reactivación de la inflación, tenemos por un lado lo que fue la pandemia, por otro lado las decisiones políticas que se tomaron para afrontar esa pandemia, que bueno, muchos países hicieron también ayudas a la gente para poder afrontar, nos mandaron a guardarnos en nuestra casa. Y bueno, ¿cómo seguíamos viviendo? Entonces hubo de parte de los gobiernos muchos programas de estímulo que, por ejemplo, acá fue muy característico en el año 2020 que, a diferencia de lo que sucede en otros países, en Estados Unidos se dio mucho gente que cobraba este subsidio, decía, no sé si voy a tener mi trabajo, no sé si lo voy a poder conservar, ¿cómo va a ser hacia adelante? No lo gastan, dinero, lo ahorraban, lo invertían. Y eso también contribuyó junto con el lanzamiento de algunas plataformas, como puede ser Robinhood y todo el trading online, que mucha gente se dedicó a eso, y eso terminó redundando también en una suba de la bolsa. Después, bueno, la emisión de dólares, pero no solo de dólares, sino también de euros, o sea, los bancos centrales fueron muy activos en emisión, y por aquellos días muchos decían, bueno, pero mira, estos que dicen que la emisión genera inflación, cuando vemos lo que pasa en países como Estados Unidos, ellos emiten y no están generando inflación. Bueno, hoy estamos viendo que sí generaba inflación. La interrupción constante en lo que es la cadena de abastecimiento, esto que se produjo en 2020 y que este año también está pasando fuertemente en China. Los aumentos que hay en los commodities y en algunos puntuales, puede ser la parte del petróleo sobre todo, y la guerra entre Rusia y Ucrania como alguna de las razones. Como verán, hay muchas razones que están impactando en esto de que tengan las tasas de inflación más altas. Acá algo que uno puede ver es la mayor cantidad de semanas consecutivas con el índice cayendo. En lo que es los Estados Unidos. Sí, hay que me preguntan, no sé tu nombre, J. Livia, si los países aún hoy están emitiendo. A ver, por ahí en otros países es un poco más sofisticado los métodos que tienen los bancos centrales, que compran deuda, y de a poco lo que están haciendo, perdón,
Ahí sí, ahora sí, hola José Luis, ¿cómo estás? Lo que busca con algunas de estas medidas es empezar a retirar esos estímulos. La Reserva Federal de los Estados Unidos empezó a subir su tasa de interés, han hablado de que la compra de emisiones de deuda que van a hacer, que van a empezar a ralentizar esas compras, entonces no es que hayan puesto el freno de mano y de golpe, eso nos llevaría a una mega recesión, pero han desacelerado esa parte de estímulos. Entonces, le estaba planteando, tenemos un año en el que hemos tenido la mayor cantidad de semanas consecutivas con el índice cayendo, o sea, llevan 7. Si esta semana cayera, que por ahora parece que no lo va a hacer, porque hoy el mercado acumula una suba del 3% en la semana, mayormente por lo que ha pasado el día de hoy, porque teníamos prácticamente días que subía mucho, días que bajaba mucho, pero también está flat. Si esta semana no cae, bueno, habremos quedado apenas fuera del podio. Si esta semana luego cae, ya pasamos a estar dentro de las mayores caídas. Ahora, lo importante cuando uno está en estos procesos de caída es ver qué pasa, cómo a lo largo de la historia, si bien rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero podemos ver qué ha pasado en otros momentos de la historia. Y podemos ver que 3 meses después, bueno, promedio, cuando uno toma todos los años, si bien acá hay dos formas, aquel promedio te dice como un promedio simple, toman todos los valores y los promedios. Uno también podría ir viendo cuánto fue el rendimiento de la promedio, vemos que 3 meses después caía un 0,5 el mercado. 6 meses después caía un 1,2. 9 meses después, 3% arriba, un año después 5,6, pero este 5,6 fíjense que tiene años con subas del 40%, subas del 2, años que incluso siguió cayendo. 3 años después ya si el promedio nos da 32% arriba. 5 años después nos da 52% arriba. Y 10 años después 176% arriba. Entonces, esto de ingresar en estos momentos nos hace comprar a precios más baratos. Lo que pasa es que también es más difícil entrar en estos momentos, porque cuando ves que todo está cayendo, no es tan sencillo ingresar en este tipo de activos. Entonces, lo que vemos en cuanto al contexto que estamos actualmente, estamos en un mercado que está en baja, un mercado bajista. Se habla por general de un mercado bajista cuando es una caída mayor al 20% y el S&P 500 estuvo ahí levemente en los últimos días tocando la zona de mercado bajista. Por otro lado, tenemos el tema del Bitcoin. Acá un poco quizás te respondo, Ignacio, lo que vos estabas consultando. ¿Por qué no sería fácil entrar ahora? Emocionalmente, para la gente no es fácil, cuando vos ves que está cayendo el mercado, decir, voy a ingresar en este momento. O sea, es un muy buen momento para entrar, pero emocionalmente es difícil para alguien tomar la decisión, y el famoso dicho de no parar un cuchillo con la mano, o sea, está cayendo, es eso. Uno, en estos casos, por ahí lo que recomienda es no entres con todo tu capital de una en ese momento, sino que, o si tenés todo tu capital, tenés una parte de inversiones no tan agresivas, que ingresando, o sea, un 20% ahora, un 20% de acá 2 meses, otro 20% de acá 4 meses, o sea, ir promediando el precio, porque nunca vas a saber cuándo fue el piso de mercado, y el que te diga que no sabe, te miente, porque es algo que no podemos conocer a ciencia cierta. Bueno, este gráfico es muy interesante, que es el tema de cómo se ha movido el Bitcoin respecto al Nasdaq desde lo que ha sido en este año. Y la verdad que cuando miramos el movimiento, digamos que prácticamente son un espejo, en términos financiero técnico, es decir, son dos activos muy correlacionados. ¿Qué significa que sean dos activos muy correlacionados? Que la verdad que invertir en uno o en el otro, el movimiento es muy similar. ¿Y cuál es el problema de esto? Que por lo general, quienes invertían en Bitcoin lo veían como, digamos, un activo que estaba totalmente desvinculado del mercado financiero, incluso también se lo vendía como un activo que podía actuar de refugio, porque
mientras todos los activos caen, mientras el mercado, el Banco Central no para de emitir dinero, tenemos que el Bitcoin no depende de eso, tiene un número limitado que va a ser emitido. Esto también de quizás hasta apelar a la parte emocional, es decir, estamos en contra de los bancos centrales, estamos... Y lamentablemente cuando le tocó, como bien dicen, es tu momento, salí a la cancha, porque el mercado está cayendo, el Bitcoin acumula una caída del 38%, incluso por encima de lo que cae, bueno, el S&P en torno al 20% y el Nasdaq que cae en 30%. Ahí les dejo una nota mía vinculada a ese tema, que a ver, acá que se entienda bien, no es que el Bitcoin no sea un activo para tener un portafolio, sino que es un activo para tener el portafolio que es agresivo. Es como, si uno mira el Nasdaq es un, no es que sea mal un activo que tiene ese movimiento, sino que es para un perfil de riesgo agresivo. Cuando uno ve gente que quizás, no sé, por ejemplo, entró en activos, en el caso muy famoso hace poquito fue el de UST, estos que se llamaban stablecoins, que lo que buscaban era, en cierto modo, estabilidad, o sea, entraba en ese activo, digamos que sería el equivalente millennial de Doña Rosa, o sea, alguien que simplemente lo que va a buscar quiere comprar el dólar y permanecer en eso. Y que algo como un stablecoin pase de 100 a centavos, o sea, que pierdas todo tu capital, bueno, eso es algo que no te puede pasar como inversor, y el mayor riesgo es el no saber qué estabas haciendo. Cuando vos entrabas en un activo como ese, que te decían, en un mundo de tasas del 1, 2%, que vos lo ponías y te iban a dar un 20% anual de retorno, tenés que abrir los ojos grandes así. O sea, porque decirte vas a hacer un plazo fijo, que es algo seguro, que vas a obtener este retorno, cuando el limón no es grande, está el santo desconfío. Entonces, si una tasa de interés está por encima de la letra del Tesoro de Estados Unidos, ya no es una inversión conservadora. No es que esté mal que inviertas en ese activo, pero importante que sepas que no estás en un activo conservador. El riesgo inherente que puedes tener en ese activo es más alto. Entonces, una pregunta que se puede hacer uno es, bueno, y en medio de todo este contexto, ¿cómo resguardo mis ahorros? En lo que es el plano local, uno puede empezar a decir, ¿en qué invierto en Argentina? Y en lo que va del año, lo que vienen siendo la estrella es todo lo que ajuste por inflación. Los bonos CER, y si quieren sumar ahí el plazo fijo UVA, en lo personal el plazo fijo UVA tiene un par de cosas, esto de que el plazo 90 días, que si bien es precancelable a partir de los 30, pero si lo precancelas, dan la tasa incluso más baja que un plazo fijo tradicional, y en un país también como el nuestro, donde los movimientos y los saldos cambiarios son bruscos y se dan de la noche a la mañana, es un activo que estás vinculado por 90 días, en otro país 90 días es nada, o sea, pero piensen, 90 días atrás, estábamos no sé, en febrero, que en Argentina de febrero a mayo, ni les cuento todo lo que pasó a nivel político y económico, eso lo ven todos los días en el noticiero, pero imagínense lo que puede pasar 90 días más hacia adelante, entonces el estar en un activo que no te deja salir tan rápido es un problema. Los bonos CER son bonos que ajustan por inflación, te pagan la inflación que pide el INDEC, más o menos una tasa. Hoy esos bonos están menos, o sea, la inflación menos una tasa, porque están con rendimiento negativo de tanta gente que los ha ido comprando, han ido subiendo su precio. Pero eso es hasta ahora. Cuando uno invierte, tiene que tener una tesis de inversión. Más allá de tener su objetivo de inversión, su plan, tenés una tesis de inversión. Y no hace falta que tengas una única tesis. Puedes tener en tu portafolio una diversificación importante. Yo acá les traje alguna de las tesis de inversión que uno puede tener o búsqueda de objetivos para tener. Entonces, por ejemplo, una tesis de inversión puede ser que hay un atraso cambiario en el dólar oficial. Esto que estamos con las reservas contadas en una época de cosecha, más que cosecha, digamos, con precios muy altos en commodity y una buena cosecha en la Argentina que nos han posibilitado tener una liquidación de dólares récord y que aún así tenemos el Banco Central rasqueteando ahí las reservas que no pueden conseguir. Tenemos que se viene un invierno que
según lo que habla la gente que hace pronósticos en torno al clima, que va a ser muy frío, por lo cual la demanda de gas va a ser muy necesaria. En Argentina, lamentablemente, tenemos que importar el gas. Entonces, eso va a necesitar y va a demandar dólares. Entonces, se habla de que después de que pase esta época que es el trimestre dorado del agro, puede llegar a ser difícil el tema de mantener el tipo de cambio en los valores que está. De hecho, se viene devaluando ya un ritmo mayor. Entonces, quien esté de acuerdo con esa tesis de inversión puede comprar, por ejemplo, bonos dólar RIN. ¿Qué son los bonos dólar RIN? Son bonos que te pagan en pesos el tipo de cambio oficial. O sea, por ejemplo, tener un bono que al final te va a pagar $100 a lo que esté el tipo de cambio en ese momento. Por ejemplo, si hoy está, no sé, 110, bueno, te va a pagar por cada dólar que vos tengas en eso, 110 pesos. Si el dólar en ese momento está en 170, va a pagar 170. Una segunda tesis de inversión puede ser alguien que diga, quiero buscar una renta en dólares. A mí me gusta cobrar rentas. En Argentina hay una fuerte cultura, digamos, rentista, en lo que es la bolsa se llama más cuponera, porque el pago ese de rentas son los cupones. Y últimamente se está dando mucho gente que por ahí está migrando de lo que eran los inmuebles. Hoy están con tasas están por debajo del 2% en cuanto a renta. Y vienen a la bolsa a buscar obligaciones negociables de empresas, llamémosle a las empresas más de primera línea, porque en Argentina tenemos algo que rompe los libros de finanzas. Habitualmente en el mundo, el Estado paga una tasa y las empresas pagan lo que paga el Estado más un spread, que se llama. O sea, si el Estado paga, no sé, 5%, las empresas más seguras pagarán 6% y después va el 8% y el 10% y así sube. En Argentina no. El Estado soberano paga una tasa hoy arriba del 30%, supongo, y empresas más conservadoras, como puede ser Arcor, como puede ser Pampa, tienen en sus ON hoy valores del 5% anual en dólares. Es una tasa muy buena si uno la compara con los activos que rinden 2, 2,5, 3%. Y a medida que subimos en el riesgo, tenemos algunas que llegan al 10, bueno, y hay de mucho más que eso, lo que pasa es que eso ya es un riesgo más parecido a lo que es el soberano. Entonces quizás ya no voy a buscar la ganancia por renta, o sea, por colocar el cupón, sino por vender un precio más alto. Siendo el ejemplo de los inmuebles, sería en lugar de buscar la ganancia por colocar el alquiler, es por colocar un departamento no sé, a $70,000 y venderlo a 90. Pero ahí el riesgo ya es mayor, es otro. Para alguien más que busque una inversión un poco más conservadora, de esta manera podrías armar un flujo con una renta que quizás te duplique lo que hoy puedes recibir con un alquiler. Y otra tesis de inversión puede ser apostar a un cambio político en el 2023. Acá hablamos apolíticamente, simplemente desde el punto de vista del mercado, hay instrumentos y hay inversiones que gustan más a determinada gente, y hay, o sea, hay, perdón, o sea, al mercado hay determinados políticos y sus medidas que les gustan más, y eso hace que suban las acciones, y hay otros políticos que no les gustan tanto las medidas que toman, y eso hace que bajen de precio sus acciones. Entonces, quienes apuesten a un cambio político, que se puede llegar a dar un escenario como el que se dio de 2013 a 2018, pueden hoy comprar acciones argentinas y bonos argentinos con precio mucho más bajo que en otros momentos. Y acá hay algo muy importante a saber, que no hay retorno sin riesgo. Entonces acá, por ejemplo, vinculado a lo que me decía Ignacio, no lo tengo a todos esos activos, porque Argentina, como dijo una vez un ministro, hablar de inflación es un tema complicado y se quiso ir. Bueno, en Argentina las estadísticas de los sectores son complejos. O sea, buscar series históricas de, por ejemplo, de inmuebles es muy difícil. Ahí hay una gente que hace trabajo muy serio para aquellos que les interese el reporte inmobiliario, tienen muy buenos estudios, buscar series históricas de lo que son también las volatilidades en las tasas, en los bonos, hacer estudios de los bonos es muy difícil, porque como hay tantas reestructuraciones, tantos cambios, hay cambios de moneda, hay cambios de signo monetario, se sacan ceros, entonces eso es muy complejo. En el mundo sí, podés tener series históricas más largas. Entonces acá, este gráfico está muy bueno, Charlie Guilero,
recomiendo a aquellos que usan Twitter que lo sigan, porque sube gráficos muy interesantes. Tenemos dos columnas. Lo que sería el drawdown. ¿Qué es el drawdown? Es la caída desde el máximo en ese año, en porcentaje. O sea, vemos que hay años que cae el 10%, hay años que cae el 44%, el 57%. Y después tenemos el total return, eso es al final del año, cuánto subió. Entonces, por ejemplo, este año, vamos acá a la crisis del 29, del 30, fíjense, por ejemplo, caía 44% en un momento, pero al final del año cayó 8%. Después, cuando vemos otros años, el muy característico y que vivimos hace poco, un año muy extraño, fue el 2020. Fíjense que en un momento del año llegó a estar 24% ahí a mediados de abril. Y el año lo terminó con una suba del 18%. Mucha gente, sobre todo inversores que han invertido en el último tiempo, se han mal acostumbrado a que fíjense que las caídas son muy chiquitas y que casi todos los años el mercado sube. Y eso, cuando uno mira la historia, el mercado tiene volatilidad. O sea, pensar que voy a comprar las acciones en la bolsa y que no voy a ver en ningún momento mi capital que esté en negativo, no es algo que pueda sostenerse en el tiempo. Entonces, al momento de empezar a invertir en acciones, tengo que saber que el estar en algún momento abajo es una posibilidad. Warren Buffett tiene una frase que dice que si no estás dispuesto a tener en algún momento un 50% de pérdida en tus acciones directamente, no deberías invertir en acciones. Bueno, no hay que irnos tan al extremo, pero sí saber que la volatilidad está y uno debe saber que va a estar ahí. Este mismo análisis hecho con el Bitcoin muestra que el 50% del tiempo el Bitcoin ha estado con una caída mayor al 50%. Es fácil porque los dos números son iguales. Entonces, un inversor que esté invirtiendo en el Bitcoin, en la gran parte del tiempo va a estar con pérdida. Va a haber momentos en los que después pega un salto muy grande que quizás compensa esa pérdida. Pero respecto al máximo marcado, muchas caídas tienen. Entonces eso es algo que hace que por ahí inversores huyan de ese tipo de inversiones, también del mercado de capitales, o sea, también de los 500, porque no pueden tolerar estas volatilidades y esto de ver en determinado momento que su portafolio está cayendo. Pero la historia premia a los valientes. O sea, esto cuando uno ve, que es parecido al gráfico que les mostraba antes, un año después de estar en el mercado cayendo, durante 5 meses, una caída mayor al 15%, cuando vemos, esto cuántas veces pasa en la historia, vemos que solo una vez después de un año de 5 meses cayendo eso, cayó 20, 30% más. Nunca cayó entre 10 y 20, hubo una entre 0 y 10, 3 veces que subió y recuperó entre 0 y 10, 8 veces que recuperó entre 10 y 20, 6 veces que recuperó entre 20 y 30%, 5 veces 20 y 40, una vez de 40 y 50 y una vez de 50 y 60%. Entonces, esto no es que uno tenga que salir corriendo a comprar simplemente porque ha caído, pero sí saber que las probabilidades de tener un mejor retorno están a nuestro favor cuando uno mira lo que ha sucedido en otros momentos de la historia. Antes de pasar a lo que son las preguntas, muchas veces también en esta charla aparece gente que nunca invirtió en la bolsa. Entonces me pregunté, bueno, ¿cómo podemos comenzar a invertir? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo digo que acá básicamente hay 3 formas de comenzar a invertir. Una primera forma, y acá les pido perdón si alguno que estuvieron hoy en la charla que dimos en Company, Coca-Cola está, que estoy repitiendo esta misma parte, les pido paciencia, pero una primera forma es invertir todos los ahorros sin tener experiencia ni conocimiento alguno de lo que estás haciendo. Entonces, acá es el famoso no sé ni me importa, ve una nota en el diario, ve algún videito de YouTube, o veo alguna noticia en el noticiero, y en base a eso voy a comprar. Sale el Bitcoin, salen las acciones de Estados
Unidos sale que las acciones argentinas van a subir, sale que los bonos argentinos están cotizando una paridad muy baja, y salgo corriendo y voy y lo hago simplemente porque lo vi en un diario. Bueno, en ese caso, olvídense de todo lo que les dije hoy, porque sus ahorros corren peligro, sigan comprando dólares. Le va a ir mejor. O sea, si uno va a hacer algo con desconocimiento, corremos el riesgo. ¿Se acuerdan que veíamos esos que perdían 25% en dólares invirtiendo en el índice, que el índice subió un 9%? Entonces, cuando uno, como en cualquier ámbito de la vida, sin saber, se quiere meter, mejor no hacer. Una segunda forma, que es algo que ustedes hoy están haciendo, es formarse antes de invertir a través de libros, a través de cursos, o sea, aprender cómo funciona el mercado, cómo manejar nuestro dinero, cómo invertirlo. Y una vez que lo hicimos, contamos con ese conocimiento para poder llevarlo adelante y elegir los instrumentos de inversión que mejor se adapten a nuestros objetivos y a nuestro perfil de inversión. Y una tercera forma es, mira, la verdad que yo no tengo el tiempo de ponerme a capacitarme, pero tampoco quiero ser el que dice no sé ni me interesa. No tengo el tiempo, estoy abocado a trabajo, tengo mi empresa, voy a buscar un profesional. Así como, no sé, si tengo un problema en el corazón, digo, voy a buscar un cardiólogo, agarro y para que me administre mis finanzas, busco a un agente de bolsa. Y acá algo que siempre uno recomienda, hay excelentes profesionales, uno tiene que buscar a alguien que sea de confianza. El mayor activo que uno como asesor financiero puede tener es la confianza del cliente, que vele por tu dinero y que va a administrar el dinero mejor que vos. Algo que no hace mucha gente, vieron que cuando vamos a organizar un viaje, abrimos 25 páginas, nos ponemos a investigar todo, y de golpe cuando queremos hacer invertir en bolsa, vemos una propaganda y nos mandamos de lleno. Y eso hace que después a veces caiga una víctima de, no sé, esquemas como fue lo de Zoe Capital o de otros, no me voy a decir, porque bueno, justo es uno que fue muy mediático y que está, pero caemos en lugares que no tienen en realidad las protecciones que tiene el mercado de capitales. O sea, cuando uno invierte a través de un agente matriculado en la CNB, el dinero que vos invertís no queda a nombre de esa persona, sino que queda a nombre tuyo. Es un bien registral que está a tu nombre. No te garantiza que vos vayas a tener un excelente retorno, sino que simplemente vos lo que vas a estar es que, en caso de, no sé, que quiebre esa sociedad de bolsa, esos títulos son un bien registral, están a tu nombre, vos simplemente tenés que pedir que transfieran esos títulos. Entonces, esto, que por lo general en ningún lado lo hacen, toma 5 minutos, yo les voy a enseñar, es dónde veo, porque es un registro público, dónde veo quiénes son agentes de bolsa que estén registrados y que estén matriculados. He respondido casi todas las preguntas. La que me hace Ignacio en esa voy a pasar, que es hablar puntualmente de un colega. Lo único que uno debe saber es que, como dijo una vez el Papa, no, la Iglesia no es una ONG. Bueno, las entidades financieras tampoco son una ONG. O sea que cuando en algún lado no se te cobra, pues lo que tienes que ver es cómo gana dinero esa empresa. Simplemente eso, vos pregúntate cómo gana dinero esa empresa, y te tienen que saber explicar cómo ganan dinero, para qué lo hacen. Por decir, Google, Facebook no nos cobran por el servicio que nos brindan, pero después vos abrís YouTube y te dan una propaganda vinculada a eso. Entonces, simplemente, yo lo que te diría es, si vas a trabajar con ese broker, llama y te pregunta, bueno, ¿cómo ganan dinero? Porque vos me decís que no me cobran. Seguramente te sabrán responder y eso te va a poder ayudar. Bueno, cuando venimos acá a lo que son los registros públicos en la página de la CNB, les dejo acá el link en el chat para que lo puedan ver. Tenemos dos lugares. Un lugar que es idóneos y otro lugar que es agentes. Idóneos acá son, ya me mostró, diría un abogado, personas físicas. O sea,
el nombre de quién es tu asesor. Yo, para no afectar a ningún colega, les dejé el link ahí para que después puedan entrar. Lo voy a poner a mí, pero ustedes pueden buscar si alguno está invirtiendo y tiene un asesor, o conocen a alguien, o han visto a alguien que habla en YouTube, o que pueden buscarlo. Yo acá, por ejemplo, lo voy a poner a mí. Y le figura mi DNI, mi CUIT, el estado de la inscripción, que bueno, por general en legalidad es una cosa considerada de manera definitiva, y con qué agente estoy registrado, porque todo idóneo debe estar registrado con algún agente. En el caso mío, bueno, estoy con mi empresa, que es ProSimple Advisor, que es un agente asesor global de inversión. Y después, lo otro que también podemos buscar es, por la importancia que tiene esto de dónde están en custodia tus títulos, es el agente. O sea, la gente con el que vos trabajás, la sociedad de bolsa, también buscar dónde está. Entonces, por ejemplo, en el caso, acá yo voy a poner Closing Bell, ponemos buscar, y vemos que sale el número de matrícula, el CUIT, el tipo de agente, el tipo de persona, y podés incluso ver más cosas. Miren, va a poder agarrar y ver el balance. Entonces, por ejemplo, acá uno puede ver cómo le está yendo a esa sociedad de bolsa que está abajo, tener la última información financiera, quiénes son sus accionistas, los distintos roles y funciones que exige el CNB. Entonces acá, gente, inviertan, son 5 minutos, ¿cuánto nos tomó? Cuando estén buscando a alguien que los vaya a asesorar, búsquenlo siempre ahí, búsquenlo, porque eso te puede evitar un disgusto muy grande. O sea, hay alguna gente que por ahí tiene un esquema que dice, vos mandame la plata, y esa plata en realidad se le está mandando una cuenta bancaria que está a nombre de una persona, no a nombre de un agente matriculado en la CNB. Entonces ese dinero no está a nombre tuyo. Cuando vos contratás una inmobiliaria para que gestione los inmuebles, no le llevas el título de propiedad y le cedes la propiedad del inmueble. Vos le decís, no, no, simplemente administrame las propiedades, pasarme el inquilino, cobrame la renta, fíjate que te incumple las garantías. Entonces, en ese caso, en cambio, si vos vas a algo que es en pozo, estás confiando en la desarrollista. O sea, le das tu capital, no significa que esté mal. Nada más que el riesgo es otro. Es a tu riesgo. Vos tenés que conocer mucho a esa desarrollista. Bueno, en la bolsa pasa lo mismo. Si vos vas con un agente que está matriculado, los títulos permanecen a tu nombre. Si el día de mañana esa empresa quiebra, vos podés agarrar, ir con tu último resumen de cuenta. Si no tenés tu resumen de cuenta, vas a caja de valores, te dije que te informen con tu DNI, lo que está a tu nombre, los títulos que tenés tu nombre, y simplemente lo tenés que transferir. El riesgo es lo que tengas líquido. Entonces siempre es muy importante el dinero que tengas en la sociedad de bolsa de invertir. Si por ahí ves alguna plataforma que dice, no, esto es una cuenta Omnibus, la llaman, que es que todos mandan y eso en realidad queda a nombre de la empresa, o alguien que te dice, mira, yo gestiono un grupo de amigos que agarramos todos, nos ponemos en la misma cuenta y lo manejamos juntos, de eso aléjense, porque el riesgo es muy grande. Bueno, entonces, ¿cómo operar en el mercado de capitales? Tenemos entre los requisitos, son muy pocos, ser mayor de 18 años, tener un domicilio en Argentina, tener una cuenta bancaria, bueno, le diría con dinero. O sea, hace falta tener algo de capital para poder invertir. ¿Cómo puedes operar? Lo puedes hacer con una LIC, una N, un ágil, que sea un agente de liquidación y compensación, un agente de negociación o un agente asesor de global de inversión, lo que antes se conocía como sociedades de bolsa, o con bancos. A ver, la gente muchas veces, cuando comienza a invertir, directamente lo hace el banco. No está mal, pero por lo general los bancos tienen costos y comisiones más altas y menos producto, o sea, menos opciones de inversión. Por lo general, por ejemplo, si vos querés invertir en fondos como una inversión, el banco te va a ofrecer solo los fondos del banco. No conozco un banco que te ofrezca toda una familia de fondos, de múltiples gestoras de fondos. Esto, a ver, llevándolo a algo más cotidiano, es como cuando, no sé, vieron que van a un restaurante a cenar, y bueno, después de la cena decís, la verdad que estaría bueno para un postre, tengo ganas de comer un helado. Claro, te traen la carta y te van a decir, bueno, crema americana, vainilla y frutilla, chocolate, pero te cobran el helado como si fuera, no sé, un súper helado.
pero vos ya estás sentado ahí en el restaurante, si ahora se ha puesto frío, salir afuera para ir al frente, que hay una heladería, y seguramente quizás el precio pueda ser el mismo, pero podés elegir, no sé, si te gusta dulce de leche granizado, chocolate suizo, qué sé yo, algún gusto más puntual, menta granizada, y el precio que pagás es el mismo. Lo que pasa es que tenías que salir al frente. Bueno, los bancos tienen eso que vos estás ahí, porque ya tenés, cobras tu sueldo ahí, pagas los servicios, las tarjetas de ese banco. Bueno, hay que animarse quizás a dar ese paso. ¿Cómo operar? Y esto va vinculado de las tres formas que habíamos visto. La primera, la de desconocimiento, no hay forma. La segunda, aquel que quiere capacitarse, aprender y hacerlo. Hoy se puede con plataformas online hacerlo y es muy sencillo. El que quiere hacerlo con la ayuda de un asesor financiero también lo puede hacer. Entonces son las dos formas que uno podría tener. Y hay sociedades de bolsa que te ofrecen de una sola de esas formas, y hay sociedades de bolsa, no sé, por ejemplo la mía, tenemos tanto para quienes quieren operarse solo como para aquellos que quieran delegar la administración en un tercero. Entonces en eso lo que uno tiene que buscar es cuál es el esquema con el que se siente más cómodo. Y por último, antes de dar lugar a todas las dudas y consultas que pueden tener, desde Lidla, los invitamos a dos cursos que vamos a estar dando. El primero empieza en una semana, que este va a ser online, se denomina Administración de Inversiones Personales, es un curso corto, son 4 encuentros nomás, martes y jueves de 6 a 9, donde lo que vamos a ver es ir directamente a la forma de armar un portafolio de inversión. O sea, ¿cómo armar un portafolio? Tengo un objetivo de inversión, tengo mi perfil. Bueno, ¿cómo debería conformar ese portafolio? Bien práctico. Comienza, como les digo, la semana que viene. Acá, si con el celular apuntan a la pantalla, les abre el link para quienes quieran tener más información. Y en la página de la Fundación Johnsonet también está para poder ver acerca de ese curso. Ahí voy a ver si me deja, les copio el link, así lo tienen. Se los dejo pegado en el chat. Y el segundo curso es un curso que comienza en agosto, o sea que todavía hay tiempo, y es un curso que ya es más completo, porque son 16 encuentros, que, bueno, si bien ahí dice virtuales, en realidad este curso va a ser creo que el primero de lo que es de Lidla, que va a pasar a ser con la modalidad híbrida. O sea, va a haber tanto presencial, como para aquellos que se quieran conectar a distancia, que no estén en Córdoba, que puedan. Va a estar también la posibilidad de estar online, pero después ya de 2019 fue el último curso que pudimos dar presencial, que siempre tiene su sabor especial, que también hay preguntas que la gente no se anima a hacer cuando por estas plataformas y en lo que uno se puede enriquecer en la parte presencial, ese va a estar siendo presencial. Entonces se los dejo, también tienen acá el link y que pueden ingresar. Déjenme que a ver si se los puedo dejar también en el chat como al otro, al link, a ver si me deja esta notificación. Bien, personales, bueno, ahí ya se los llego a mostrar. Bueno, mientras voy a contestar las primeras preguntas, ya se los busco y se los pego en el chat, así lo tienen. Denme un segundito más, que creo que estaba por acá. Acá lo tengo. Así ya se los dejo. Ese curso comienza el 3 de... Acá se los dejo, Matías. Perfecto. Bien. Ahí le contesto a Ignacio y después ya te voy a pagar a José. Ignacio me pregunta qué titulación da. Estos son cursos de formación ejecutiva continua. O sea, si bien la universidad te da un título, lo más importante en estos cursos es la práctica. Son cursos más prácticos, para que vos puedas salir y llevarte
cómo hacerlo. No es para, por decirlo de alguna manera, un profesional que quiera dedicarse al área financiera, bueno, dentro de la oferta académica de ITA está la Jefatura de Mercado de Capitales. Eso es más para alguien que quiera ser profesional, ser idóneo, y pero para alguien que quiera administrar quizás su dinero, su portafolio, ya no tener que inscribirse en la CNB, como veíamos antes, apunta más a ese público. José, lo adelante. Hola, ¿me escuchas? Sí. Hola, bueno, buenas tardes a todos y excelente y clara la exposición, Matías. Simplemente quería hacer una reflexión, una sugerencia de que todos estos rendimientos de que tan claro vos nos has hablado, creo que tienen que ser, digamos, nutridos del impacto impositivo que tienen unas y otras, y que básicamente es si la inversión la hace una persona física o la hace una empresa, si lo hace en el país, si la hace de bienes del exterior, en tanto que en el país hay títulos y acciones o situaciones que están libres de todo impuesto, algunas de ganancias, otras son de bienes personales, y aunque sean en el exterior, si son acciones o títulos soberanos de Bolivia o Brasil, que pueden ser muy convenientes desde el punto de vista financiero, también lo son desde el punto de vista impositivo, porque están exentos por los convenios de doble imposición pactado con esos países, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, alguien que tenía esos dólares que vos decías en la caja de seguridad, que están tristes, aburridos, sábado y domingo no saben qué hacer, y bueno, eso si uno los aviva, y esos pagan bienes personales a la tasa del 1,25, 1,50. Si eso uno lo deposita en el banco, estoy hablando de todos montos transparentes y positivamente correctos, se ahorra el 1,50% por estar en una caja de ahorro bancaria y después vuelven a su patrimonio. Eso hay que verlo porque hay normas que dicen que si uno lo hace cortito al 31 de diciembre y lo saca después, puede ser invalidado ese depósito por normas del decreto reglamentario de ganancias. No me quiero poner muy técnico, pero simplemente, con un ejemplo, me ofrecen a mí pagarme, no sé, 40% en un préstamo entre dos personas. Y yo tengo la posibilidad de hacer un plazo fijo. El plazo fijo me paga el 30 y esta persona me paga el 40. Uno diría, voy a hacer la operación con la persona. Pero los intereses de la persona llevan ganancias, ingresos brutos, tasa municipal, IVA, cosa que no ocurre cuando uno hace un plazo fijo, ¿no? O sea que la comparación objetiva de dos tasas depende quiénes son las contrapartes por aquello de la existencia de exenciones y otras cosas. Bueno, es un aporte, Matías, nada más. Totalmente, gracias, José. Bueno, algún día podemos dar una charla juntos en donde veamos las dos cosas. Yo sí, ahí lo que siempre marco, y es importante que la gente tenga en cuenta, es que el efecto impositivo es un efecto más que vos tenés que considerar. Eso seguramente José, como excelente contador, lo sabe, que es ver la línea final del estado de resultados. Cuando uno invierte, hay muchas veces que la gente dice, bueno, ¿a vos qué te produce más placer? ¿Ganar plata o no pagarle al fisco? Bueno, hay algunos que te dicen que prefieren perder plata pero no pagarle al fisco, que también es un escenario que se puede dar. Pero un inversor racional lo que busca es el mayor retorno. Entonces, como él planteaba, bueno, esto, por ejemplo, lo de los dólares, depositarlos en el 31 de diciembre. Esa noche pobre persona no va a brindar, no va a dormir, porque si con la historia que tenemos en nuestro país, y si ese día toman una decisión, va a ser difícil. Sí habría que ver, hoy lamentablemente está el tema del costo que cobro por depositar, pero uno lo que tiene que hacer es hacer ese análisis complejo, y ahí es, yo no quiero irme tan arriba, pero en esas son las cosas que justifica y donde se ve la diferencia entre tener un asesoramiento y no tener. O sea, no, uno no quiere hacer tanto hablar de su propia profesión, pero son las cosas donde marca. Por ahí, hay inversiones que, si alguien me dice, mira, yo quiero algo que no pague impuestos en las ganancias, no quiero pagar comisiones a mi agente, no quiero hacer,
Un ejemplo es el que dijo José, lo que es el plazo fijo. Ahora, vos con eso estás seguro que todos los años vas a perder la inflación. Entonces, estás cumpliendo el objetivo de no pagar impuestos y hasta incluso el de no pagar comisiones. Pero estás perdiendo gente al poder adquisitivo de tu dinero. Lo de persona física y persona jurídica es algo que cuesta muchísimo en eso, la experiencia con pymes, donde el capital, está todo el capital de la empresa puesto en la empresa y es muy difícil lograr que lo retiren porque es el capital de la familia y es todo un trabajo que hay que hacer, pero claramente la condición impositiva es muy diferente. O sea, la empresa va a pagar la alícuota de ganancias y la persona física sería algo curioso. O sea, acá hablemos apolíticamente. Antes teníamos un gobierno, en el Mauricio Macri, que era proclive a los mercados. Y durante ese gobierno se puso el impuesto a la renta financiera. Hoy tenemos un gobierno que se estima contrario a los mercados. Y ese impuesto a la renta financiera, para lo que son acciones, bonos, hoy ya no está. Entonces, a veces se dan estas contradicciones que uno puede ver. Pero simplemente les dejo una nota mía también ahí para que puedan leer, aparte de que el aspecto de los impuestos es un poco más detallado, lo que hablé recién, de que no son solamente cuando inviertas que solo tengas en cuenta los impuestos. Por ahí uno puede decir, no voy a invertir en, no sé, en acciones de los Estados Unidos porque no voy a pagar una tasa impositiva más alta, incluso, bueno, la alícuota grabada. Pero después compré acciones argentinas se hicieron torta, no pagué impuesto, pero tengo un menor capital. Así que sí, totalmente, y comparto lo que dice José, un lujo escucharlo, lo que soy fan. Gracias. Otra consulta. Hay una pregunta en el chat, Matías, de Pablo, no sé si la respondiste. Que no la había visto, perdón, sí. Pablo, hola Pablo, ¿cómo estás? El tema del volumen de los cereales está teniendo muy buen volumen, o sea que la mayoría, todo el S&P, el Nasdaq, el Dow Jones, pero tienen una buena liquidez. La verdad que es una decisión para aplaudir de la que tomó la Comisión Nacional de Valores, que posibilita al pequeño inversor, porque antes, no estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando un año atrás. O sea, alguien que quería invertir en el S&P tenía que abrir una cuenta en el exterior, con lo difícil que es para un inversor argentino, mandar el dinero afuera, que le contó con liquidaciones, un chino, se le tenía que explicar de cómo hacerlo. Y hoy, con 5.000, 10.000 pesos, podés invertir en las distintas empresas más grandes del mundo. Así que eso es, la verdad, que una alternativa de inversión muy, muy interesante. Buenísimo, gracias Matías, hola, ¿cómo te va? No hay por qué. Jorge Moro, en un contexto inflacional, ¿cómo es que no es conveniente invertir en nuestro propio negocio si es que se tiene? Mira, en esto, Jorge, a ver, previo a hablar del contexto, por lo general, si vos vas con, no sé, alguien que trabaja en el rubro inmobiliario, te va a decir, poné todos los inmuebles. Si vas con un agente de bolsa, te va a decir, poné todo en la bolsa, bono, acciones, si querés meter en ese mismo rubro de lo que son inversiones financieras, las criptomonedas. Y si vas con un emprendedor, te va a decir, poné todo en tu propio negocio. Yo, buscando ser objetivo y después de muchos libros y análisis vistos, lo que recomiendo es la ley de los tercios. Un tercio en inmuebles, un tercio en la bolsa y un tercio en tu propio negocio. Porque de esa manera estás diversificado y tenés distintos ciclos y momentos del mercado en los que te vas a poder beneficiar. Contexto inflacionario, conveniente invertir en tu propio negocio. Depende de que sea tu propio negocio. O sea, ahí, si alguien me dice, nos vemos Ignacio, hasta luego. Si tengo algo que no sé, por decir, en plena pandemia quería invertir en poner mi restaurante, bueno, si tengo espalda, por ahí conseguí una ubicación muy buena, un precio más bajo, pero la verdad que no era un muy buen momento, sino para poner una agencia de viajes. Era un momento difícil, bueno, incluso hoy, en muchos casos, sigue
sigue siendo, pero poner un, no sé, como tenemos acá en Córdoba el Orfeo, o sea, poner un lugar para grandes eventos. Bueno, por otro lado tenemos Coldplay que está llenando 7 River Plate, o sea, el sol sale para todos. Hay que también analizarlo, pero el contexto inflacionario puede favorecer a tu propio negocio según en qué rubro estés. Hay rubros que se ven más beneficiados, sobre todo en los contextos inflacionarios, los rubros que son más convenientes son aquellos en los que tenés poder de fijación de precios. Algo de eso, por ejemplo, son lugares de venta de bienes de lujo, o sea, donde vos puedas marcar una diferencia, porque es una economía que todo el tiempo sube de precios. Si vos tenés un producto que le subís, no sé, lo remarcás un 10% y perdés al consumidor porque se va a tu competencia, puede ser un problema. Pensando en autos, por ejemplo, si tenés una concesionaria de autos tradicionales, no sé, no vamos a decir marcas, pero lo comparás con una concesionaria de autos alemanes, bueno, la concesionaria de autos alemanes puede que tenga un contexto inflacionario, esto hablamos a nivel mundial, porque después cuando llegas a Argentina y acá guardando sitios como hacerlo, ya te van a empezar a jugar los impuestos de lujo y otras cosas, determinadas características, pero es donde quizás pueda haber más valor. Así que sí, totalmente Jorge, pero depende del rubro en el que estés. ¿Alguna otra duda, consulta? Si se animan, si alguien quiere levantar la mano, si no en el chat, si no ya siendo las 8 estamos casi por terminar, así que les dejo, casi que estamos cerrando. Creo que no veo a nadie más por consulta. Matías, les contamos que la grabación les va a llegar por mail de esta charla, por si la quieren volver a ver. Perfecto, muchas gracias. Matías, sí. Hola. No, una reflexión. Primero, quiero destacar tu honestidad en plantear las alternativas del tercio, tercio y tercio, porque bueno, hay sectores que te inclinan a uno u otro lado, y bueno. Pero yo le agregaría, se me ocurre ahora, una cuarta razón, que es la emocional. Pues invertir acá, allá, y también disfrutarlo en la vida. Cuando uno tiene ya determinada edad o situaciones, debería, digamos, el Dios dinero, quizás alguna parte a eso. Y lo segundo, qué importantes son estas reflexiones tuyas para lo que es personas mayores, la planificación patrimonial familiar, ¿no? Esto creo que, bueno, merecerá otra conversación tuya, pero dentro de estos tercios, o este cuarto que le agrego, es importante mirarlo a la luz de la planificación. No es lo mismo un joven, un emprendedor, que un hombre que ya recorrió su camino al momento de ver estas alternativas que vos tan honestamente planteás. Simplemente ese agregado. Muchas gracias, Marcelo. Te completo, Jorge, que ahí veo que estás poniendo que tu negocio fue el de mejor margen de cripto y bonos y todo. Por lo general, cuando uno analiza esos tercios que mencionábamos, el más conservador son los inmuebles, el intermedio es la bolsa, y el más agresivo es tu propio negocio. En cuanto a riesgo, ¿por qué? Porque tú, si vos invertís prudentemente, ahí, bueno, en cripto puede ser que pierdas todo, pero en bolsa, si vos compras un índice, no podés perder todo tu capital. Podés perderlo si compras la acción de una empresa puntual y esa acción desaparece, no sé, accionistas de Blockbuster, accionistas de Enron, o sea, accionistas de empresas que cayeron mucho. En cambio, tu propio negocio sí te puede ir muy bien, y ahí el capital lo multiplicás, pero muchísimo más rápido que lo que son inversiones en bolsa. Te puede ir muy mal y perdés todo tu capital, o incluso te quedas endeudado. Entonces, el tema que tiene el negocio propio es eso, que es el negocio de mayor riesgo dentro de todo eso. Bien, perfecto, tomo lo del micrófono. Gracias a todos. Y bueno, si no quedan más dudas, más consultas, simplemente agradecerles por el tiempo. Bueno, ahí les dejo las redes sociales, porque en general soy muy activo, tenemos una columna que sacamos todas las semanas, así que pueden allí leerlas. Y bueno, nos estaremos encontrando en alguna próxima ocasión. Aquellos que se inscriben al curso nos veremos allí, algunos que ahí también nos contacten para que es el asesor.
asesoramiento también, así que seguramente de alguna manera seguiremos en contacto. Nos estamos viendo, muchas gracias. Gracias a todos.